Bienvenidos a un video más de Alemán Garage. Este día no tenemos ningún vehículo en el taller. Como ustedes ven, estoy en mi casa, en mi humilde ranchito. Bueno, les cuento, me invitaron a una capacitación, a una reunión de mecánicos en la capital de El Salvador. La capital es San Salvador. Me dijeron, Maclin, quiero que vengas a cubrir, quiero que vengas a grabar el evento, quiero que muestres al mundo lo que nosotros hacemos en capacitaciones. Bueno, y yo cómo negarme, no podía negarme, no podía decirles que no. Así que vamos a ir a dar una vueltecita, vamos a grabar el evento. Espero que ustedes vean el video hasta el final. Vamos a grabar parte de la capacitación, los voy a mostrar la capacitación en este video. Pero antes de salir tenemos que cambiarnos de ropa, ya que estamos con ropa de trabajo. Ahí está, el niño todo chuco, todo sucio, todo feo. Nos vamos a poner un poquito guapetones antes de agarrar camino para la capacitación. Así que voy a cambiarme. Una transformación 360 grados. Ahora el niño está bien lindo, está bien guapetón, ahí está. Nos vamos a teletransportar para un lugar muy especial, un lugar muy bonito donde me han invitado. Bueno, nunca he ido, pero he buscado varias fotos, he buscado las imágenes en San Google, he buscado algunas indicaciones cómo llegar y todo eso, ya que nunca he ido. Y veo que en esta fotografía se ve bastante bonito. Hoy viene un instructor a dar la charla desde Nicaragua, si mal no recuerdo. Pues él entró antes del coronavirus, así que vamos a ir a aprender un poco más. Gracias a los técnicos tecleños por haberme invitado. Vamos a teletransportarnos hacia ese lugar tipo Goku. Cuestiones de tiempo, de tráfico y todo, pues no pude grabar mi video antes de entrar a la capacitación. La cuestión es que yo soy de un departamento bastante retiradito a donde hicieron la capacitación. Híjole, y vine bastante tarde, en serio, vine bastante tarde. Me tocó en los asientos de hasta el final. No pude grabar de la parte del frente, no pude tomar una imagen de poner mi cámara enfrente, ya que todo estaba sumamente lleno. Esto estuvo casa llena, era un montón. Tuvimos un momentito pequeñito para un refrigerio que estuvo, híjole, estuvo delicioso, gracias a los técnicos tecleños. Wow, bueno, tenemos el refrigerio que nos han dado, no sé qué es, sinceramente creo que es un burrito. ¿Un burrito y una qué? Una soda de uva, sí va. Ahí está. Bueno, al menos no vamos a aguantar hambre en la capacitación. Voy a tratar de grabar un ángulo totalmente mejor, ya que estoy en la fila de atrás y no alcanzo a grabar muy bien el sector. Voy a probar este lindo burrito que está acá. Yo creo que muchos de ustedes van a tener un poco de envidia, pero bueno, voy a comer, les muestro un poco el lugar. El técnico que nos impartió la clínica fue Miguel, se me ve el nombre, permítanme, aquí lo tengo, Zunigan. Ok, este técnico vino a impartir una clínica de los monitoreos, de las cuestiones de las correcciones de combustible. Aquí pues unas tarjetas que logramos recolectar de unas personas que estaban vendiendo herramientas. Acá hay otra, por aquí tengo el ticket de entrada que me dieron, ya que sin esto no podía ingresar. Ahí está. Aquí a este lado viene la boletita de pago, perdón, la boletita donde le dan la comida a uno. Aquí con esta se pide el tequila a la salida, no, mentiras. Esta es cuando uno paga, le entregan esto. Pues como dije, pues fui invitado. No me queda más que agradecer a Técnicos Tecleños por esta invitación. Voy a mostrarles un poco de las grabaciones que hice en la clase, en la clínica. Voy a poner un parte de las grabaciones. Espero que entiendan un poco, ya que como dije, pues me tocó hasta atrás y no tuve otra opción. Así que, como siempre, manito arriba, suscríbanse. Esto fue Alemán Garage y nos vemos hasta la próxima. Vamos a dar inicio en respeto a las personas que han venido temprano. Quiero darle la bienvenida a personas que vienen por primera vez. Tenemos muchos amigos de Chalatenango y acá. Tenemos a un amigo youtuber, Maclin, levante la mano por allá. Él es un youtuber automotriz, como su servidor, que hace videos tanto se reata con los carros. Entonces, si lo quieren seguir, pues lo pueden ubicar después. Quiero iniciar dando las gracias y decirles que la clase de ahora con el ingeniero Luis Zúñiga, de Costa Rica, ¿verdad? Él entró el día lunes a El Salvador, no vamos a estar pensando que está el coronavirus. No, se quedó en la aduana, ¿verdad? Entonces, el ingeniero Zúñiga viene de dar un recorrido de capacitaciones en nombre de Global Tech. Voy a quitar el micrófono. Él da capacitaciones a nivel técnico por parte de la empresa Global Tech en Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, ahora El Salvador, Honduras, no sé si me queda Honduras. Honduras, Panamá, República Dominicana. Así que es un honor tener al ingeniero, nos va a estar hablando de un tema que muchas personas nos preguntaron, miren, ¿qué es memoria adaptativa? ¿Qué me van a enseñar a quitarle la IPROM a un módulo, pasárselo a otro? Alguien dijo ahí, ¿me van a enseñar a adaptar algún módulo de transmisión CVT? No, el ingeniero nos va a hablar de un tema que nos decía un profesor antes, vamos a desaprender algo que nos enseñaron mal en El Salvador. Prestemos atención y ya nos van a traer las baterías correctas de este micrófono. Vamos a hacer todas las preguntas canalizadas por el micrófono, porque les aseguro algo, que las 4 o 6 horas que podría ser la clase no nos van a alcanzar. Ya al ingeniero lo entrevistamos antes, ¿verdad? Para ver qué nos parecía el producto. Y nos quedamos. Bueno, yo les pedí si me puedo ir a Costa Rica a trabajar de ayudante de él. Entonces, vamos a arrancar. Y quiero recordarles algo: que el ingeniero Zúñiga esté acá es una de las alianzas que Técnicos Automotrices Tecleños ha realizado con la empresa Global Tech. Los resultados son el ingeniero acá en El Salvador. La empresa ha traído ahora un stand de herramientas. No son solo eso lo que ellos venden. Ellos están acomodados en El Salvador, próximos a abrir una tienda formal. Aquí está el representante general de El Salvador de Global Tech, Mario Chapas, ¿verdad? Ellos van a tener unos minutos para platicar con nosotros y comentarnos qué son Global Tech, qué productos, qué noticias buenas nos traen para El Salvador. Y que el ingeniero está acá, no quiero que sea primera vez, ¿verdad? Que sí, que los invito a que le saquen lucro los $25 con él. Así que los dejo en manos del ingeniero Zúñiga y cualquier cosa canalicémoslo por acá, por favor. Bienvenidos, buenas tardes. Luego. Luego, si no, cuando tengamos el otro. Ok. Bien, buenas tardes, bienvenidos. De verdad es un gusto andar por acá. Realmente ya a estas alturas del partido, con un poco de años encima, sí se siente uno cansado. Sin embargo, es muy satisfactorio poder compartir con diferentes grupos de talleristas en Centroamérica, porque curiosamente andamos todos por el mismo camino. O sea, andamos ahí tratando de mejorar y hay diferentes propuestas. A veces, como Mario lo comentó ahorita, hay que desaprender algunas cosas porque por una cuestión de tradición oral se dijo de una manera que a la larga no era la más acertada. Hasta hoy ha servido, o sea, no es que no ha servido, pero si podemos mejorar, eso es mucho mejor. Fíjense que si alguien tiene alguna duda, yo no tengo esa costumbre de algunas personas de decir que al final habrá un capítulo de preguntas y respuestas. Eso no me gusta. Yo prefiero que si en el momento que hay una duda, que sea de una vez. O sea, levanta la mano y hace su consulta, sin problema. Las dos condiciones que se van a presentar: una, que yo tenga la respuesta y se la voy a dar de inmediato; dos, que yo no sepa. Y entonces, el que yo no sepa, no es que se va a quedar sin respuesta. Yo voy a decir que no sé, esa va a ser la respuesta, pero me comprometo a investigarlo, ¿sí? O sea, porque a veces lo he visto mucho en tantos años. Yo he asistido también como participante a muchas exposiciones, y algunos instructores o expositores, cuando se les hace una pregunta y no están muy claros en el tema, entonces se enredan una cosa con la otra, y la otra, y la otra, y la otra, y al final se diluyó. Sí conocí a uno muy inteligente, que le preguntaban algo y él no sabía. Entonces él se quedaba así y decía: Sócrates, ¿qué te parece a vos? Entonces vos dabas una opinión, ¿sí? Entonces, mira, ¿vos qué crees de lo que dice aquel y lo que dice Sócrates? Entonces, mientras tanto, él iba armando una respuesta con lo que los mismos participantes le decían. La respuesta que se veía más consensuada, esa era, y todo el mundo quedaba contento. Pero no es la idea. Si yo no sé, no sé, así de fácil. Después les investigo, me dan su correo, su teléfono, yo les mando la información, yo la averiguo. De hecho, mi trabajo es ese, es averiguar lo que no se sabe. Entonces, mira qué interesante, como pasa uno de enredado, porque hay mucho, todo el tiempo. Cuando nosotros creemos que ya estamos, decimos allá en Costa Rica, que me las sé todas, aparece una nueva cosa en el mercado. Entonces, para muchos, lo que vamos a ver hoy podría ser algo conocido. Entonces sería repaso, y para algunos puede ser algo completamente nuevo, o un cambio en la visión que hemos tenido todo el tiempo, de cuáles las condiciones que se dan. Y en esto lo que yo les doy como consejo que ustedes no me han pedido, desde luego, pero sugeridamente, con todo respeto, traten de establecer un procedimiento con sentido lógico. Si voy a empezar un trabajo en el que no tengo como mucha referencia, no lo he hecho, hay que hacer algo que a los mecánicos nos da mucha pereza. Yo soy mecánico, nos da mucha pereza leer. Y a veces la experiencia me dice: mire, una vez, es una historia larga, pero había un problema en un taller con un Mercedes compresor, y tenían más o menos una semana de pelear con él. Me pidieron ayuda, yo fui, revisé algunos parámetros, duré en la oficina leyendo como un par de horas y analizando la diagramación eléctrica, y el carro echó a andar en 20 minutos, pero fue el soporte que me dio el programa. No fue porque yo soy muy inteligente. O sea, les va a sonar raro, no hay que saber. Lo que hay que saber, a dónde está la información para desenvolver ese embrollo. Eso es lo que hay que hacer, definitivo. Perdón, se me olvidó decirles, realmente no estoy acostumbrado a que demos clases bajo situaciones de la emergencia que tenemos. Por cuestiones de lo del coronavirus, que no hay en El Salvador, pero se nos han pedido. Tenemos en el lavamanos de atrás y en la parte delantera gel, ¿verdad? Alcohol gel. Para las personas que antes de los alimentos se quieran limpiar las manos. En este caso, este va a estar para acá, para el baño de las señoritas a mi derecha. Perdón, está al revés. Derecha, varones. No, dale. Al revés. Ya. ¿Verdad? Quien quiere usar los baños está acá, el lavamanos, hay jabón, desinfectante, y tenemos allá el otro bote de alcohol gel. Y los nuevos Ya van a, mientras se dan los alimentos a las 3:30 de la tarde, donde les vamos a pedir la parte que nos ha quedado de la tarjeta, vamos a hacer una cola por el lado de la entrada. Les voy a pedir que siempre guardemos el ticket, hagamos orden, y la otra es que guardemos los tiempos, porque les apuesto que cuando entremos de lleno con el ingeniero no nos va a alcanzar el tiempo. Las personas que andamos estos tickets, estos cafetes, somos los que les podemos ayudar, o el apodo de staff en la espalda, ¿verdad? Para los nuevos. Ya van a traer pan dulce y café, se pueden levantar a tomar café, a traer pan dulce, hay agua helada en un oasis, ¿verdad? Para todas las personas que se acercan por primera vez. Cualquier duda, igual, los que andamos con el café te les podemos ayudar. Ok, yo espero escucharlos también, porque casi siempre les pregunto a los de atrás. Esa es la técnica. A lo que se come. Bien, hay cosillas que no parecen muy relevantes, pero en el camino van tomando relevancia. De ahí que normalmente empiezo como de menos a más. Esto es el control de la duración de la inyección. Si ustedes vienen, es un esquema muy sencillo, muy práctico. Eso está, esperemos que Marlon termine de jugar con eso, está en ese wiri-wiri, a ver qué. Bien, vean ustedes que es la determinación de la inyección básica. ¿A qué se debe? ¿De qué se trata? ¿Cómo es? Bueno, es que los fabricantes de la industria automotriz vienen y determinan que hay una inyección básica, es la base, la única, pongámosle 3 milisegundos, por ejemplo. Esa va a ser la inyección básica, pero ustedes saben que no va a funcionar el carro todo el tiempo con 3 milisegundos, no puede. Tiene que haber cambios, tiene que haber variables. Se le está cayendo la exhibición a Carlitos. Ya. Sí. Entonces empezamos por ahí. Por ejemplo, el paso primero. Eso determina la inyección básica. Esa la puso el fabricante. Y se fundamenta en la información que le pueda dar el MAP o el MAF, o cualquiera que sea el medidor de volumen o masa de aire, o conocido también como sensor de carga del motor, es quien determina la carga, y tiene que ver con el encendido, más ahora que hay tanto cambio en los controles de encendido. Pero inmediatamente ya entran en juego otros factores. Entonces están en el paso 2, que lo que hace es la corrección de la duración de la inyección. ¿De cuál inyección? De la básica, de la que estableció el fabricante. Entonces ya ahí sí hay varios factores. Por ejemplo, la temperatura de aire entrando al motor. No sé aquí en El Salvador, en todo lado he escuchado que eso no importa, porque la luz está encendida, ponen el escáner, sensor de temperatura de aire, y Carlos, funciona igual. No es cierto, no funciona igual. Parece que está igual, pero no. Porque esa temperatura del aire entrando versus la temperatura de control del refrigerante en el motor son parámetros que la unidad de control considera para modificar la inyección básica. Entonces sí funciona, sí tiene que ver. Hay una enriquecimiento para calentamiento, que son los primeros, no sé, 3-5 minutos pueden ser, en condiciones normales. Entonces ahí, ¿qué pasa? Bueno, que tenemos un ancho de pulso mayor para tener un volumen mayor de combustible, y de hecho se da una condición de ralentí alto, ¿va? Le dicen de esa manera en algunos lugares. No son las 750, 800, sino que son las 1200, 1300. Depende de la temperatura ambiente, depende de la temperatura del motor. Hay un enriquecimiento después del arranque, inmediatamente después del arranque. Hay un enriquecimiento para potencia. Cuando yo oprimo el acelerador, entonces hay un cambio en la carga del motor, necesito potencia, necesito enriquecer el sistema. Y hay una corrección de retroalimentación en la relación aire-combustible. Aquí es donde empieza un poquito la historia trágica. Vean ustedes que los factores que están en cuenta para ese segundo paso son, desde luego, que el aire entrando, desde luego que el sistema de encendido, la temperatura del aire, además de la cantidad de aire, ¿verdad? La temperatura del refrigerante del motor, la posición del obturador, y ahora en la corrección por retroalimentación de la relación aire-combustible está el sensor de oxígeno, ¿sí? Voy a irme a la última parte un momento, ahí nos vamos a devolver a la corrección de retroalimentación. En lo de voltaje, eso es para la señal final de la inyección determinada, corrección por voltaje. Ahora sí, vamos a ver cómo podemos definir eso. ¿Me ayudan? ¿Qué tiene que ver el voltaje con el ancho de pulso del inyector? O con la duración del ancho de pulso. ¿O no han escuchado cuál es la situación? ¿No? Yo sé que algunos de ustedes saben, pero no quieren decir, no quieren quemarse, ¿sí? Es muy sencillo, en realidad es muy sencillo. ¿Saben de la ley de Ohm? ¿Sí? Ok. Entonces hay una relación, ¿verdad? De voltaje, resistencia y consecuentemente amperaje. Ya he sabido por todos nosotros que por una línea por donde circula corriente que tiene voltaje aplicado vamos a tener formación de líneas electromagnéticas alrededor del conductor, ¿sí? Aquí pasa corriente, aquí tengo líneas, círculos, y esos círculos están orientados, depende para dónde fluya la corriente, para allá o para allá, eso varía, pero ahí están las líneas de campo electromagnético. Entonces, ¿cómo se abre un inyector de un motor gasolina convencional? Pues por la formación de campo electromagnético en el devanado de la electroválvula del inyector, ¿sí? Y eso, vamos a ver, normalmente un inyector anda por ahí de los 14-17 ohmios de resistencia y se le aplica voltaje de batería. Normalmente para ecuaciones usamos 12, entonces tenemos una aplicación de 12 voltios contra 14 ohmios de resistencia. El resultado, pues el amperaje, ¿verdad? Desde luego que si tengo mayor resistencia voy a tener menos amperaje, y desde luego que si voy a tener menos voltaje voy a tener menos amperaje por la relación de ley de Ohm, ¿verdad? Ustedes saben que la fuente, la batería, es una fuente de energía específica, pero es variable. De hecho, a mí me gusta escuchar a los dueños de los vehículos, no a los mecánicos, a los usuarios, que dicen: es que esa batería que tengo yo, calidad, no se descarga nunca. Eso no es cierto. O sea, no se descarga a un nivel crítico de no arranque, pero todas las baterías se descargan y se vuelven a cargar. Ese es su proceso. Si no, no funcionarían correctamente, porque es energía específica. Ahora bien, ¿de qué se trata? Se trata de que en esos cambios, vamos a ver, durante el arranque estoy en 12.6, arranco, cae como a 10 más o menos en el momento del arranque, arranco y de una vez se dispara a 14.5, ¿verdad? Para recuperar lo que perdió en ese momento de arranque. Y entonces a los inyectores, ya originalmente 12.6 y ahora 14.5, pero la resistencia del inyector sigue siendo la misma. Entonces habría cambios de amperaje, ¿verdad? Habría cambios de campo electromagnético más o menos fuerte. De hecho, Esa es la señal final de inyección donde se hace una corrección por voltaje. De ahí depende, de esa situación. Y lo de antes, la corrección por retroalimentación de relación aire-combustible, tal vez han visto ustedes que por ahí algunos manuales dicen feedback O2, ¿verdad? Pues ni más ni menos es que el sensor de oxígeno está enviando una señal a la unidad de control de cuál es la condición de el funcionamiento de la dosificación de la mezcla. ¿Es rica, es pobre o es estequiométrica? ¿Verdad? Piensen un poco y verán. 8 tienen que tener. Yo he revisado, Carlos, es muy fácil con los equipos que nosotros tenemos. Me imagino que ustedes también tienen sus equipos, independientemente de la marca. Tiene que haber una opción para verificar los monitores, para ver cuáles están, cuáles se han cumplido y cuáles no están. Generalmente dice aplicado, aplicado, no reiniciado, y aparecen algunos que dice no aplicado, o sea, no los tiene definitivamente. Ese de aire secundario, casi ningún carro, solo BMW y algunos Volkswagen, pero carros de verdad no lo tienen. Eso es. Ni Hyundai, ni Toyota, esos chuzos no lo tienen. Entonces, ¿qué es esto? Esto es una serie de estrategias que la unidad de control ejecuta para verificar el buen funcionamiento del vehículo, para corregir errores, para avisarle al conductor que su carcacha ya está en problemas. Y cada uno de ellos tiene una operación específica. Los carros, por ejemplo, yo me he encontrado carros en Guatemala que tienen solo 3 monitores, nada más. Pero como el gobierno de Nicaragua, Guatemala no le exige a los vendedores de carros, entonces venden lo que sea. En Costa Rica igual, nos venden cada cosa que... Una vez él hizo una licitación y estaba comprando 50 Corollas tipo Station Wagon. Y yo fui con uno de los equipos de nosotros a hacer una demostración para que nos compraran unos equipos para luego darle mantenimiento a los carros. Y el ingeniero a cargo me dijo que... O sea, yo intenté hacer una comunicación por marca. Y me dice, no, yo quiero que hagas la comunicación vía OBD2, con ese protocolo. Lo intenté de mil maneras y no. Le digo, no. Me dice, entonces el equipo no sirve. Le digo, soy un toque ingeniero, ¿y por qué tiene que ser el equipo el que no sirve? ¿Por qué no puede ser el carro el que no sirve? Está nuevo. Le digo, no, pero ¿y la plataforma es OBD2? De ahí la licitación decía eso. Le digo, ok, el papel aguanta lo que sea. Déjeme revisar el conector de servicio. Un sistema van bus con línea K. O sea, no era OBD2. Y se hizo un pereque con eso. Yo, dale. Y ellos se fueron para Toyota a hacer el desastre. Después me encontré a don Javier Quirós en una actividad que es el dueño de la Toyota. Me dice, casi me haces que me dé un infarto. Tuvo que negociar ahí con ellos. Bueno, vean. Entonces esto... ¿Ya? Ah, no, pero estos son otros Quirós. Yo trabajé con estos. ¿Sí? Con don Ismael. ¿Sí? Y anduve en el avión de don Ismael Quirós. Casi lo manejo. Un tío y un primo de los hijos de Ismael, ¿cómo era? Sí. El señor mayor era el piloto y el muchacho era el copiloto. Y una vez veníamos de Panamá para Honduras, ellos me iban a dejar a Honduras y luego venían para acá. Y le decía yo al señor, se llama Julio, al piloto, le decían, Julio, déjeme manejar esta cosa un rato. No, no se puede, no se puede. ¿Qué importa? Aquí uno no choca con nada, voy para adelante. Pero era un avión de esos ejecutivos, lindísimo. Eso me trajeron para Honduras porque en ese tiempo yo era empleado de Grupo Q. Y aquí en Honduras compraron la distribución de, creo que era Reasa, de Chevrolet, en la época de crisis de General Motors, hace rato eso. Pero aquí en Honduras no tenían ni programa, ni equipo, ni nada. Entonces yo venía con todo y hacer la capacitación. Bueno, vea, de estos monitores hay monitores continuos y monitores no continuos. Los continuos son los tres primeros. Monitor comprensivo de componentes, monitor de fallo de encendido, misfire, ustedes deben haber oído, monitor del sistema de combustible. A ese es el que le vamos a dar más énfasis hoy, por eso está en rojo. Monitor del sensor de oxígeno, monitor del calefactor del sensor de oxígeno, monitor del catalizador, monitor del sistema EGR, monitor del sistema evaporativo, que eso come gente, ¿verdad? Muerde al cliente, muerde al mecánico, hasta el perro del taller muerde. Monitor del sistema de aire acondicionado y monitor de aire secundario. Fíjense que son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con 8 se cumple. Y en ese orden, por ejemplo, el de aire acondicionado y el de aire secundario son los que menos aparecen. Los demás andan por ahí siempre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está la cosa? Vamos con el comprensivo de componentes. En este caso, este monitor es un sistema, es una estrategia, está en el firmware, o sea, en las instrucciones de la unidad de control de motor, que desde que yo pongo la llave en encendido, este monitor va a verificar que no haya líneas cortadas, que no haya cortos entre líneas, que no haya cortos a masa y que no haya componentes defectuosos. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace todo eso? Bueno, es que es muy sencillísimo. Vea, si usted llega, este ya viene con piquete. Ya, por la hora, sí. El otro me lo trae puro piquete, nada más. Sí. ¿Cómo hace para ver todo eso? O sea, por allá se quebró el cable que le suministra voltaje a la línea del sensor de temperatura. Y obviamente ese circuito queda inoperante. Cuando yo pongo la llave de encendido, segundos después, es un sensor primario entonces se me enciende la luz de check. El check engine, dijo aquel. ¿Cómo hizo la computadora para darse cuenta que tiene un problema en el circuito del sensor de temperatura del refrigerante? Bueno, es que ahora resulta que las unidades de control en cada uno de los circuitos, me refiero a todos, monitorean el amperaje. Entonces, si se me quiebra esa línea, ¿cuánto es el amperaje de consumo en esa línea? Ninguno. No hay consumo. Entonces la unidad de control determina que hay un problema en el circuito de suministro de voltaje del sensor de temperatura. Si hay un corto entre líneas, igual, por medición de amperaje. Todos los componentes ahora están monitoreados por amperaje, todos. De ese modo, este monitor comprensivo de componentes, por eso se le ha dado ese nombre, él comprende a los componentes, qué es lo que están haciendo, y de ese modo fija un código de avería. Ahí está la otra parte, que algunos mecánicos dicen, no, es que este escáner no sirve, solo me dice código 2799, inmovilizador. Y sí, ya el escáner hasta ahí llegó. Ahora busque un programa donde le describa qué hace usted con ese código, qué tiene que hacer. El escáner no le va a hacer magia, para nada. Bueno, el que anda Carlos ahí sí es como mágico, porque se pone a programar Nissan, a programar de todo, está loco. Bueno, luego hablamos del sensor de fallo de encendido, el misfire. He visto que la mayoría de gente, cuando lee que hay un fallo de misfire, cambia bujías, después cambia cables si los hay. El primer monolito tiene un recubrimiento de rodio y ese es un catalizador de reducción. Eso es lo que hace separar los óxidos nitrosos en oxígeno y nitrógeno para que ya no haya contaminación de óxido nitroso. El nitrógeno va ya a salir por el tubo de escape sin pena ni gloria, ya pasó el peligro. Y el oxígeno en el segundo monolito, siempre se ha hablado y es verdad que él tiene un soporte de óxido de aluminio que cada celda mide 1 milímetro por lado, que tienen que haber 400 celdas por pulgada cuadrada, y que el recubrimiento es de metales nobles como platino y paladio, que son los que hacen la reacción catalítica para oxidar los elementos contaminantes. Pero ojo, ¿con cuál oxígeno oxidamos esos elementos contaminantes? ¿Verdad? Ocupamos oxígeno para oxidarlos, ¿de dónde lo cogemos? Hay un componente que no muy a menudo se menciona, puede ser que muchos de ustedes lo conozcan, y está en el segundo monolito. Es un elemento que se llama cerium. El cerium tiene la capacidad de atrapar oxígeno y mantenerlo por un tiempo determinado, y luego lo libera. Entonces, ¿cómo es que se hace la situación? Muy fácil. Tenemos al primer sensor de oxígeno oscilando de rico a pobre y de pobre a rico, ¿verdad? Entonces, en la fase de pobre nos sobra oxígeno, que es atrapado en el segundo monolito por el cerium, ¿sí? Y ahora viene la fase de rico. Entonces, en la fase de rico, el cerium libera este oxígeno, porque en la fase de rico va a haber más contaminación, ¿verdad? Entonces, en ese momento el oxígeno se incorpora a los elementos contaminantes. Logramos la oxidación. Entonces, en buenos términos, el resultado final debería ser solo CO2 y vapor de agua. Aunque siempre vamos a tener un 0,3% de CO en buenas condiciones y unos 11 a 17 partes por millón de hidrocarburos. Pero eso es mínimo, ¿verdad? Hasta ahí todo estaba bien, y hasta hace unos años. Pero resultó que ahora los científicos se dieron cuenta que el dióxido de carbono, el CO2, que les decía yo hace un rato, es el indicador de una buena combustión, porque entre más CO2 se produzca, hay mejor combustión. Es combustible completamente quemado. Nos estaba generando un enorme problema, además lo generamos todavía, el efecto invernadero. Resulta que el CO2 se eleva a la atmósfera, pero no se escapa al espacio, se queda formando como un domo, como una cúpula, y entonces los rayos ultravioleta que antes penetraban la atmósfera y rebotaban y salían de nuevo al espacio, ahora se nos quedan atrapados en la capa de dióxido de carbono. Y entonces habrán oído hablar ustedes hasta la saciedad de los cambios climáticos, de la el calentamiento global, que se están deshaciendo los casquetes polares, que ya las focas y las morsas no saben dónde coger, que todo está complicándose, que aquí, que allá. Entonces la industria automotriz tuvo que meterle mano a la eliminación del CO2, pero como es el proceso de combustión normal, había que tomar alguna estrategia muy especializada. Entonces fue cuando descubrieron que podían hacer con inyección directa a gasolina, que es otro tema aparte y muy amplio, pero se los comento. Podrían hacer que los motores funcionaran con mezclas estratificadas, con mezclas homogéneas pobres o con mezclas homogéneas. Cualquiera de las tres bajo cualquier condición de carga aplicada por la dosificación de combustible en la inyección directa, que como les mencioné hace un rato, cambió la arquitectura de la admisión de aire. La arquitectura es bastante diferente ahora, tiene otros controles, adicionalmente tiene otros problemas, pero ya trabajan directo a la cámara. El pistón tiene un diseño especial para dirigir el chorro de combustible alrededor de la bujía. La combustión se produce exclusivamente alrededor de la bujía, y en las paredes de los cilindros, donde antes perdíamos mucho calor, ya no llega. Ahí lo que hay es aire, es un anillo de aire. Ya no se produce el petardeo o la traquicardia o cualquier cosa de esas que se producía en los otros motores cuando comprimíamos la mezcla aire y gasolina. Ahora solo comprimimos aire, como en un motor diésel, igual. Hasta el final de la carrera se inyecta el combustible. En algunos casos, bajo ciertos niveles de carga, se inyecta una pequeña cantidad de combustible a media carrera del pistón para calentar un poquito la cámara, pero el proceso es genial, es buenísimo. Así es que así, o sea, bajando el proceso de combustión, logrando que la máquina siga funcionando, se eliminan los niveles de CO2. Es un poco complicado, ya está funcionando. Ahora lo que hay que hacer es investigar, entender cómo funciona, para cuando haya algún problema poderlo solucionar sin mucha complejidad, o sea, tratar de resolverlo. Bien, con esto del catalizador, entonces la historia es, ustedes saben que la señal de voltaje que se genera es por la diferencia, como lo hablamos antes, de oxígeno entre el medio ambiente y el tubo de escape. Si yo tengo muy poco oxígeno en el tubo de escape y el oxígeno del medio ambiente ahí está estable, la diferencia es grande, ¿verdad? Entre muy poco y lo que tengo afuera. Eso me genera una señal de, entre comillas, alto voltaje, ¿verdad? Que le decimos mezcla rica, pueden ser 800 milivoltios, más o menos. En el otro ciclo, la unidad de control, como nos ayudó el compañero a resolver hace un rato, lo que hace es ajustar el tiempo de inyección para que la mezcla cambie a pobre. Entonces ahora tiene menos combustible, lo que hace que haya más oxígeno en el tubo de escape, aumentó. Entonces la diferencia dentro del tubo de escape con el medio ambiente, hay menor diferencia, entonces hay menor voltaje, ¿sí? Ahora pensemos después del catalizador. Casi que no hay oxígeno y el medio ambiente conserva la misma cantidad, y eso es estable. ¿Qué tipo de señal de voltaje tendría que generar? Una señal de alto voltaje, porque la diferencia es muy grande. Entonces se mantiene una señal de voltaje que ronda de 650 a 750 milivoltios, con una variable no mayor a menos más 25 milivoltios. Si lo vemos en un gráfico de escáner, sería casi que una línea recta. Eso sería la forma ideal. Esas señales de voltaje llegan a la unidad de control. Entonces, si la unidad de control ve que el sensor de oxígeno delantero oscila, y ya de por sí hizo el monitor del sensor de oxígeno, y el segundo sensor se mantiene estable, ¿verdad?, en un voltaje alto, arriba de 450 milivoltios, quiere decir que el catalizador está funcionando correctamente. Ahora, si el de adelante oscila y el de atrás también, quiere decir que el oxígeno nunca se quedó en el cérimo. ¿Está correcto? Quiere decir que el catalizador está mal, no funciona, no cumple sus requerimientos, ¿verdad? Y nos genera un código que es famosísimo. El asunto es que ese código también puede ser engañoso. Normalmente, si se presenta, es muy seguro que el catalizador esté dañado. Me quedé. Y debemos tener en cuenta un detalle importante. Vamos a ver. Ustedes ven que un vehículo con cables de bujías con muy alta resistividad presente en un proceso de combustión perfecto. No. Resulta que las bujías son del rango térmico equivocado. Tampoco. Resulta que los inyectores no tienen cierre perfecto. Gotean. Tampoco. Entonces, todas esas cosas nos pueden generar un mal funcionamiento del catalizador, ya sea porque está recibiendo constantemente una mezcla pobre o constantemente una mezcla rica. Sin embargo, es un poquillo complicado darse cuenta, pero si manejamos el ajuste de combustible de corto plazo y el ajuste de combustible de largo plazo, que es la razón de esta reunión, entonces con nuestro escáner vamos a ver esos datos y nos vamos a dar cuenta. Entonces, mientras el short fuel trim no esté bien y el long fuel trim no esté bien, no podemos pretender que el resto del sistema esté bien. Los valores los vamos a ver, cuánto sería lo que tiene que indicarnos, y con a la par un gráfico de sensor de oxígeno para que ustedes vean lo que tiene que variar. Sí sería sano que ustedes tomen nota del tema, porque lo veo un poco complicado, pero a la larga, si nos sobra algo de tiempo, pueden ir a probar en los carros. Si traen equipo, pueden hacerlo. Yo les daría alguna indicación de cómo lo pueden hacer fácilmente, sin entrar en mucho desarme, ¿verdad? Pero lo pueden hacer para que ustedes lo verifiquen. Ahora, también es que el carro tenga esos monitores, ¿verdad? Porque hay unos que no tienen nada, vienen ahí como Dios lo permita. Entonces, el tema del catalizador está por ahí. El monitoreo de la EGR también cuenta mucho. Sí. ¿Cierto es que se pueden iniciar? Es relativo. Es relativo. Podríamos quitar un 420, digamos, con pieza de catalizador. No. Porque el código 420, si todo en el motor está bien, o sea, si el proceso de combustión es correcto, el catalizador debe ser reemplazado. Porque ya es una cuestión de ¿cómo es que le dicen ellos a eso? Bueno, que se murió, ya, perdió. Yo he visto carros, en los Estados Unidos vi uno tirando por el tubo de escape el recubrimiento de óxido de aluminio. Salían como unos papelitos, era aluminio, estaba botando los pedazos de catalizador. También los he visto que se quiebran por golpes en la carretera. También los he visto que se atascan y cuando usted los desarma parecen lava adentro, derretidos. La temperatura ideal de operación de un catalizador es de 350 grados a 750. Abajo de 350 no hace nada, o sea, no funciona. Y para arriba de 750 se funde. Si ustedes, no sé si les ha tocado en su taller en algún momento, cuando un vehículo está, por ejemplo, con una mezcla muy pobre durante mucho rato en ralentín, ustedes ven desde el múltiple de admisión hasta el catalizador que se pone incandescente, se pone rojo el tubo y el catalizador. Y de hecho el catalizador es una fuente de calor muy alta. Han visto que tiene carcasas de cobertura y ha pasado. Allá en Guanacaste, a la orilla de la carretera, el pasto es más o menos alto. Y una vez un señor con un Hyundai Elantra salió de la carretera pues a hacer una necesidad física por ahí detrás de un árbol, y cuando volteó a ver el carro estaba en llamas. ¿Y qué pasó? Seguramente, asumo yo, andaba en una condición de mezcla muy pobre, el catalizador estaba incandescente, se salió al pasto seco y se inició el incendio y se quemó el carrito, ¿verdad? Pero yo le aseguro que si el mecánico le hubiera dicho, mira, hay que hacer unos ajustes porque está con mezcla muy pobre, no, él arranca y camina bien, no hay problema, pero se le murió. Yo les decía, con el sistema EGR hay dos formas de activación, ustedes saben, una es con un solenoide que maneja una válvula de vacío, ¿verdad? Y ahora últimamente están usando motores paso a paso. Entonces, ¿quién gobierna esos elementos? La unidad de control les dice que ejecuten esa acción. Cuando eso sucede, mucho gas inerte entra a la admisión de nuevo, entonces cambia el resultado del gas de escape. Entonces, si la computadora ordena la operación de esos componentes, ella debe esperar que el sensor de oxígeno le haga un reporte de mezcla pobre. Entonces, por esos dos factores es que monitorea que el sistema EGR está funcionando correctamente, por esa valoración. En diésel es un poquillo más complicado, porque las EGR en diésel necesitan calcular la cantidad de aire entrando, porque tienen que restarle aire a la admisión, porque el gas de la EGR va a ocupar un espacio que ocupaba ese aire, entonces cierra un poco el obturador. Como es de admisión constante, cierra un poquito el obturador para dar oportunidad a ocupar el gas de escape, sí. El sistema evaporativo, esta es la del diablo. Aquí sí dan ganas de llorar, pero es facilísimo. El problema es que no le queremos entrar, no lo queremos estudiar. Hay amigos que me han dicho, me llegó un carro con un código ahí de DEOAP, decía fuga grande. Yo solo le borré y le dije al cliente, pruébelo a ver cómo le va. Duró como un mes y medio, yo pensé que ya estaba bueno. Le digo, no, las cosas no se arreglan solas. Pero entonces, ¿por qué? Vea, es muy fácil. Primera cosa, vea, tienen que suceder todos los monitores anteriores antes de que se complete el de DEOAP. Eso primero. Segundo, para que la computadora ejecute el monitor de DEOAP requiere 2 ciclos de manejo, que fue lo que les dije antes, hasta 70 grados. Ahora bien, tiene que haber completado por lo menos un viaje. ¿Qué es un viaje? Diferente a ciclo de manejo. Un viaje es donde el carro va por la carretera y cumple todos los monitores, o sea, los ejecuta. Cuando ejecutó todos, eso es un viaje. Entonces ahora sí hago el de DEOAP, pero la temperatura ambiente no puede estar arriba de 25 grados. O sea, aquí está un poquillo feo que lo organice, pero bueno. La otra cosa es que en el tanque de combustible tiene que haber de su capacidad total mínimo 20% de combustible, o sea, que le quepa por lo menos el 20% tiene que estar, y un máximo de 80%. No puede estar full, necesita un espacio de aire libre. ¿Y para qué? ¿O por qué necesita eso? Bueno, ellos tienen dos válvulas importantes. Una que es la válvula de ventilación, ¿verdad? Porque los tanques de combustible necesitan presión atmosférica. Si no, tápelo herméticamente y verá. No hay un momento que se para, no hay bomba. Y llevarlos al motor, almacenándolos primero en el canister para lograr una cantidad requerida por un proceso. Hay otra válvula que es la válvula de purga del canister. Entonces está entre el canister y el múltiple de admisión. Ella se abre para dejar pasar los gases. Eso no lo va a hacer en ralentí ni detenido en un semáforo, no, eso lo hace bajo carga, porque si no la paseamos, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué hace la unidad de control? Bueno, ella hace así: cierra la válvula de ventilación. Todo esto lo hace en 20 segundos. Cierra la válvula de ventilación y abre la válvula de purga del canister. Se produce la purga del canister inmediatamente, pero queda abierta. Entonces ella va conectada al colector de admisión. Entonces, la presión negativa del motor llega hasta el tanque, incide en el espacio de aire que tiene el tanque, y el tanque tiene un sensor de presión. Entonces vamos a ver, tiene una presión negativa de 17 pulgadas de mercurio en el colector de admisión. ¿Cuánto tiene que tener en el tanque? 17 pulgadas de mercurio. Tiene que tener lo mismo, porque se igualó, está conectada a la línea completamente. Si la unidad de control ve que hay una pérdida poca de esa presión negativa, pone un código y dice que hay una fuga pequeña, small, sí. Si la fuga es grande, hay una pérdida muy grande, dice que hay una fuga grande. Normalmente esos son los dos códigos. Hay otro que dice, por ejemplo, circuito. Cuando dice circuito, normalmente es el solenoide de la purga, pero puede ser el de ventilación, ¿sí? ¿Tiene pregunta ahí? Sí. Tengo una pregunta. El cliente me ha mandado que le pusieron un vector de código y es P0498, un Honda Fit 2007. Sí. Circuito de control de la válvula de ventilación del sistema de emisiones. Ajá. De evaporación bajo. Sí. ¿Qué se entendería sí por...? Ese es un solenoide. Ajá. Y si me dice que el circuito está bajo es porque el solenoide está abierto. Está abierto. Sí. Cambio el solenoide de la válvula de ventilación. Pero la de ventilación está en el tanque. En el tanque. Sí. No es la de adelante del motor. No la de adelante. Usted puede buscar en Michelin, en el localizador de componentes, y ahí le dice exactamente dónde está. Gracias, muy amable. Con gusto. No sé, pero ¿cuál es el código? Pero yo casi no te escuché. P0498. P0498. ¿Qué significa? DEOAP. Circuito de control de la válvula de ventilación del sistema de emisiones de evaporación bajo. Bajo. ¿Y eso significa que no está abierto? No, eso significa que el solenoide no funciona. Circuito bajo, o sea, no funciona. Está abierto el solenoide. O puede tener muy alta resistividad. Entonces no se activa. ¿Cuál era? Ajá. Cante, cante. Amor, 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 amor. Esa no es bueno. Ajá, sí. No, pero es una cuestión, o sea, se cayó el circo. Se compone siempre de las mismas cosas. Este P0441, de acuerdo a esa descripción, es la válvula de purga del canister, ¿sí? Sí. Es que depende, hay unos Nissan que llevan el canister y todas las válvulas juntas en un cajón a la par del tanque, pero es que depende, o sea, siempre va a tener los mismos componentes, porque la operación siempre va a ser la misma, evacuar los gases del tanque, no dejar que se vayan a la atmósfera, pero eso es cuestión de diseño del fabricante, pero el objetivo, digamos, ya lo final, lo que requiero, es lo mismo. Completamente igual. De hecho hay una situación, casi siempre, no les digo siempre, casi siempre cuando se presenta un código de fuga grande, es el tapón, normalmente. En las gasolineras, de hecho mi hijo se pone maldito, que el encargado de llenar, cuando pone el tapón, cierra y le hace a la matraca, ¿verdad? Eso daña los tapones. Si usted se fija, coge el tapón, fíjese en el tapón, por debajo, lea. Es que nosotros no seguimos instrucciones, ese es el problema. Hacemos la vara, nos jalamos la torta y después averiguamos. Fíjese en los tapones, normalmente dice máximo 3 clics. Está en inglés, pero... Sí, sí. Me dijo, tengo un amigo que no es mecánico, es publicista. De hecho, viaja y nos encontramos a menudo, porque él dirige OBD2 para Centroamérica. Pero le encanta la mecánica. Y si hubiera sido mecánico, hubiera sido muy bueno, porque es muy observador, tiene mucha retentiva. O sea, las características que nosotros tenemos, si no nos tuviéramos en esto, es lo que nos gusta. Y nos gusta la plata. Y se gana todos los días. Uno se calcula a ver cómo anda, no, yo ocupo por lo menos 100. No, vieras que a él le encanta y no es tan maje, porque cuando yo le echo algo a alguno de los carros, y él está ahí, ya él después lo hace. Claro, rapidito. Pero... le gusta mucho leer, estudiar, anda metido en YouTube toda la vida viendo videos de esto, el otro, aquí y allá. Y un día que yo le hablé del tapón y me dice, mira, sí es cierto. Y entonces ahora llega a la gasolinera y se baja y me dice, yo lo lleno al pistero. Entonces él le pone la gasolina y él cierra el tapón, clic, 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 nada más. Dice, porque estaba... Y de verdad, en todas las gasolineras. Y no hay mala intención en eso, yo lo entiendo. ¿Qué es lo que hay ahí? Pues desconocimiento. No saben, entonces de ahí, y nadie les ha dicho. También hay algunos que si uno les dice, se enojan, ¿verdad? Hay gente que no se le puede decir que está equivocada porque se molesta. Conozco algunos. Aprovechando el tema de los debates, creo que es una tarea pendiente, por lo menos en mi área. No sé si los compañeros comparten, pero yo en lo personal he aprendido y sigo aprendiendo con errores. ¿Sí? Porque hoy por hoy nadie le habla a profundidad de ese tema uno. Tanto así que yo he invertido en una máquina de humo y no sé si sería correcto. Hoy que hice lo del tapón, yo he intervenido la manguera de la válvula de purga para ingresar los gases. Ajá. Y qué tan normal es que por el tapón se tenga que salir humo. No, nunca debería salir humo. No, eso es hermético. Eso es hermético, no tendría que ver con... Nada, nada. El sistema como tal es hermético. Todo el sistema. Con conexión de la admisión al canister, al tanque. Para afuera nada. Porque él fue creado para que los gases de los hidrocarburos no salgan a la atmósfera, entonces no puede salir el humo. A los que estén interesados en el tema de los humos pueden hablar con Carlos, porque Carlos vende máquinas de humo. Vendemos humo, dijo el patrón entero. Entonces quería que repitiera porque me escuchó que usted dijo que un viaje que valía que todos los monitores se completaran, pero no escuché cuando dijo lo de ciclo de manejo. Ciclo de manejo, de la temperatura ambiente a más de 70 grados en el motor. Paró su carro, entró, hizo sus compras, salió y su carro ya no está en temperatura ambiente de operación, ahora anda en 40, por decir algo. Arranca, vuelve a empezar. Ese es otro ciclo de manejo. Señor ingeniero, hablando del EVAP, a veces nos topamos con el problema del tapón, pero normalmente es lo último que quizás vemos o hacemos una prueba empírica que lo soplamos y decimos, ah, el tapón está malo, y lo cambiamos y realmente no es el tapón el problema. Hay un tiempo determinado para poder cambiar el tapón de gasolina, por decirle algo. Hay un boletín técnico que dice que a las 60.000, 70.000 millas hay que cambiar toda la bobina. No, ¿okay? No he visto. Voy a buscar, porque a mí me llega mucho boletín. Le digo esto porque ¿sí? Entre nosotros sabemos, el tapón tiene larga vida, pero a veces llega a fallar. Entonces, para decir X kilometraje, cambia el tapón por recomendación de que... De manera preventiva. Ajá, exacto. Sí, no, sería ideal tener un dato, porque en muchas cosas se podrían hacer prevención de servicio que no se hace. Vean, los usuarios de los carros cambian las llantas. ¿Por qué las cambian? Porque ven el desgaste, ¿verdad? Ya se acabó el taco, no sé cómo le dicen. Ven los alambres, ¿verdad? Sí. Por eso se cambia. Cuénteme si alguno de ustedes ha llegado un cliente suyo a su taller y le haya dicho, mira, haceme un favor, cámbiame de la bomba de gasolina a este carro, pues ya tiene 5 años. ¿Cuándo se cambia una bomba de gasolina? Hasta que caiga cadáver. Cuando cae muerto, le cambiamos la bomba de gasolina. Lo que el usuario no sabe es que la bomba de gasolina es un motor de corriente directa que tiene su desgaste. Se le van a ir los carboncitos y el condensador. O sea, no es algo eterno, se va a dañar. Pero nadie va a tomar esa previsión. Nadie. Y cambian las bujías, ¿por qué? Porque sí. Hasta los mecánicos las cambiamos porque sí. Ni siquiera nos damos cuenta qué tanta vida útil tienen. En Costa Rica, como les he comentado, el control de emisiones de gases vehiculares es muy, muy estricto. Entonces, el 90% de los talleres tienen analizadores de gases, porque imagínense, hay que cumplir una serie de normas. Y yo encontré una forma muy interesante de determinar si el tapón de combustible está chueco. Vea qué fácil. El analizador de gases mide la cantidad de gas CO2, CO, oxígeno, óxido nitroso y HC. ¿Qué son los vapores del combustible? HC, ¿verdad? Entonces yo pongo el artefacto, ojalá donde le pegue el sol, porque eso acelera el proceso. Y allá a la media hora, después de que me tomo un café y me fumo un cigarro y hablo, que por sí hablo como loco, llevo el analizador de gases y pongo la sonda alrededor del tapón y me fijo cuánto indica. Voy a tener una alegría lectura de 100, 200, 250 HC. Si eso sucede, el tapón murió, ya le tocó cambio, porque se le está escapando el gas de hidrocarburos del tanque de combustible. Pero la máquina de humo, genial, ¿también? Fuga grande, sí, grande, el tapón es grande. Sí. ¿Qué dice eso? Yo quiero tener una idea, pero lo quiero escuchar a usted cuando habla de que la válvula de ventilación mete presión atmosférica, pasa al canister, acumula presión y ahí la válvula de purga libera un proceso de vehículo no vaya a sentir la inyección adicional. Exacto. Y el fenómeno, entonces, ¿cómo me lo explicaría del famoso carro? Pues el carro es viejito, que no tiene ese sistema. Pero en el sol hasta full se pone el jodido. Cuando ya lo enciende, ya llega la pobreza peruana. Entonces, ¿qué sería ahí? ¿Qué le aconsejaría yo? Déjenlo al sol siempre. Ya vamos a pasar para allá, lo está llenando. ¿Qué pasaría en el carro moderno? ¿Qué es lo que estaría fallando? No tengo idea. Tendría que revisar el sistema, a ver qué es. No, pasa en algunos que están, se sube ya cuando al rato, ¿verdad? Como que liberase o algo, ya regresa al nivel de combustible que hay. No sé, es un buen caso. Voy a investigarlo, porque nunca lo he visto. Ese es el que hace ese tema. No, es un buen proceso de investigación, yo nunca he visto eso, algo así. Nunca. Hay un amigo que tiene un carro, trabaja en uno de los periódicos grandes de Costa Rica y tiene un parqueo enorme. Y le cambiaron el lugar asignado en el estacionamiento. Y lo pusieron a que se estacionara donde no tiene sombra. Entonces desde ese momento, no lo revisaba. Desde ese momento él llega en la mañana ahí, estaciona el carro y cuando va a salir a almorzar al mediodía el carro no arranca. No arranca. Lo curioso es que entonces lo deja ahí y se va con algún amigo. Él sale a las 5:30. En Costa Rica como a las 4, 4 y media ya se pone un poquito fresco. Y mientras él termina de hablar paja, que es lo que hablamos, y sale al estacionamiento, son las 6, ya está incluso oscureciendo, se monta el carro y arranca perfecto. Definitivamente el problema tiene que ver con el calor, pero ¿qué será lo que está afectando? Posiblemente deriva gases de... Lo que hay que hacer es muy sencillo, es desconectar la válvula de purga de la admisión y cancelarla y que lo pruebe así. No, lo zafó la manguera de la admisión, claro. Sí. Tenés un molote ahí, ya. Sí. Eso sí. Los Hyundai tienen ese mal. Se le pasa la válvula de purga. Hyundai y Kia, ¿por qué hacen eso de disparar las pistolas? Es un asunto de calidades, sí. Por el orificio de llenado. Sí. De tanto sentado y les toca estar presionando el dispensador. Llenado despacito, porque la válvula de ventilación positiva no es así como muy de mucha calidad. Hay un boletín de Hyundai de esa zona y lleva un filtrito, y ese filtrito se pasa de polvo. Sí. Entonces no va a ser la descarga. Hay que eliminarlo. O sea, ese filtrito que va en el canister, cuando se lo tiene que hacer prestar por la ventilación. Entonces ahí está. En el canister, sí, cuesta llenar. Por allá yo vi una mano levantada. No, que él estaba haciendo un comentario de aquí a Utah y le digo que sobre esa válvula hay un recorte de cambio. Ah, ok. Para Kia y Utah. El problema colega es que aquí en El Salvador no le venden solo la válvula, le quieren vender y super la trae. Normalmente solo el canister le venden usado. Sí. Ahí está. Sí. millones de componentes cuando ya está full, ya están saliendo para el portal. Ah, eso es un problema serio. Porque no debería, porque la toma de gases está en la parte superior. ¿Y a qué nivel en el tanque? Full, solo full. Sí, tiene la válvula. Sí. Se devuelve. Hay que desarmar definitivamente. Cambiar ahí el sistema de admisión de combustible. Porque de otra manera no se va a poder. Buenas. El monitoreo del aire acondicionado. Ese es muy fácil porque hay un transductor de 3 pines que va ahí en la tubería de alta presión. Entonces por ahí se monitorea si... Sí, ese de presión. Ese lo monitorea la computadora, ese es muy sencillo. No todos lo tienen, ¿verdad? El monitor de AC no todos lo tienen. Y el monitor de aire secundario, igual, por el cambio de estado en el conector de escape medido por el primer sensor de oxígeno, porque es una malla adicional que se pone para bajar las emisiones básicamente, pero ese es el que menos está, casi que se puede decir que no son muy pocos los vehículos. ¿Dónde tenemos el precio? Con tequila. Ajá. Bien, entonces esos son los monitores. Si encuentran ustedes un vehículo que tiene todos, calidad total, pero normalmente llegamos hasta el del EOBD, normalmente en carros de condiciones buenas de diseño. Y hay otros aparatos que pueden llegar a tener solo los 3 primeros, que son los continuos, a lo sumo 4. Cuando ustedes quieren accesarse para ver en un sistema cuáles y cuántos monitores tienen, entonces tienen que usar la opción OBD2. En el caso de nuestros equipos la opción se llama EOBD, pero es lo mismo, es igual, porque si entran directo por la marca no los van a ver. Sí. Entonces ahí le van a aparecer. El proceso es sencillo. Primero el equipo lo que va a hacer es identificar el protocolo de comunicación. Entonces puede ser que va revisando protocolos y no se sorprendan que del lado del nombre del protocolo diga falló. Es porque ese no es. Él sigue buscando hasta que llegue al protocolo que corresponde, ¡pam!, se conecta. Y ahí le aparece el listado de monitores. ¿Cuáles tiene? ¿Cuáles ya se cumplieron? ¿Y cuáles están en proceso? En la parte inferior usted le da OK y ahora puede entrar al menú de diagnóstico, hacer lo que usted quiera hacer para efectos de encontrar algún tipo de falla, ¿verdad? No. ¿Y la temperatura? No. Para eso tenés el medidor de presión de escape. Pero buen medidor. Yo lo he hecho bajo una ideología que, como Marlo, crearon como así, que no pase de 2 litros. No, pese de presión. Esa presión. Le explico, normalmente en eso del emprendedurismo, me han tocado muchos a cincel y con piocha. Entonces nosotros, pues, después de preguntar, porque honestamente aquí en El Salvador ha cambiado cambiado la sintonía. Antes yo sabía y si querés saber, pagame, no te comparto mi conocimiento. Ahora se ha dado que compartimos tips, y uno de los tips que a mí alguien me transmitió es que para estar seguros de si un catalizador está tapado, es que antes del catalizador podemos intervenir especificando el sensor de oxígeno, consiguiendo otro sensor de oxígeno y poniéndole alguna copia para poner un vacómetro y medir, no vacío obviamente, medir PSI, que al acelerarlo, al tener arriba de 2 PSI, estamos sobreentendiendo que hay algún tipo de obstrucción en el catalizador. Pero valga la aclaración, que yo también no es tan efectivo eso, en el sentido que hace un par de años con una Mazda Tribut 2005, motor de la Forest K, lo hice y, no tenía, y estaba libre. La novedad era que los catalizadores se habían despedazado y se habían ido al silenciador. Yo tenía libre las pruebas de la... no me generaba presión. Al final me invitó que hay que probar hasta de cierta altura después de la mitad del sistema, porque tampoco lo tenía en el silenciador. No me di cuenta de llorar después de 15 días, se me ocurrió arrancar el carro sin los escapes instalados, pues, y así caminó el carro. Calidad. Yo lo hice de la misma manera que les digo problema, pero yo no sé la otra lógica. Primero, el del sensor de oxígeno número 1 me generó presión, me da presión, pasaba presión, porque cuando ya lo sirve, genera vacío, porque cuando pasa el escape, funciona, entonces me genera vacío, o sea que yo no tiene el catalizador, entonces me generó la presión. Luego, como me generaba la presión, vine del segundo para ver quién era el capaz. Ahí me di cuenta porque había una presión menor. Ahí me di cuenta que era el segundo. Sí, Carlos les puede suministrar a ustedes un, se llama medidor de contrapresión, y se instala donde va el primer sensor de oxígeno. Y es muy eficaz. Hay otra forma, con un medidor de presión negativa, con un vacuómetro, es como le dicen, ¿sí? Es que mira cómo me cuesta a mí ese concepto de vacío, porque no se me acomoda. El problema es que a mí me metieron mucho en la cabeza, mucha física, entonces estoy un poquito loco, pero no tanto, ¿ah? Dijo aquel, es que para mí el concepto es presión negativa, ¿sí? Porque vacío sería como en el espacio, ahí sí es esto, vacío. Pero bueno, la cuestión es que les voy a comentar qué hago yo. Lo que ustedes hacen está bien, no le veo problema. Hay que, como decimos popularmente, pelar el ojo para ver los pequeños detalles de la presión. Pero yo, para determinar si un sistema de escape está obstruido, vea, sistema de escape, no le digo que el catalizador, cualquier cosa, porque una vez me encontré en un starlet de los viejillos, en la curva que va sobre el diferencialillo, ahí, que lleva como un alambre metido, se dobló, ahí estaba, correcto. Pero no era el catalizador. De hecho, lo habían desarmado, lo habían quitado el catalizador, pero no, tenía el problema. Yo lo que hago es que pongo al colector de admisión un medidor de presión negativa, ¿sí? Entonces, él me va a estar indicando ahí, yo qué sé, 14 pulgadas de mercurio, ¿sí? Póngale ese número, por ejemplo. Por ejemplo, cualquiera. Podemos usar un ejemplo de 50, no se va a dar, pero es el ejemplo, ¿sí? Entonces yo acelero fuerte y me quedo en 2500. En este proceso la aguja indicadora se va a cero, ¿sí? Se va para atrás. Donde yo me quedo en 2500, la aguja debe volver a la posición que estaba en ralentí. Si la aguja se me queda tatarateando ahí en medio camino, el sistema de escape está fluido, de seguro. Grabe, maestro Maclin, ahí nos comparten eso, por favor. Ahí está grabando. Porque no han dicho. Ajá. Ajá. Ingeniero, hágame la campaña porque ya tomaste los videos. Eso lo vamos a documentar. El tip ese con la contrapresión, no así. Presión negativa. Bien, no. Yo lo que quería que les quede claro es el tipo de prueba, ¿sí? Conecto un medidor de presión negativa en el colector de admisión. Arranco el vehículo y hago una lectura de cuál es la presión negativa de ese motor. Sugeridamente, 17 pulgadas de mercurio, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo tomo el acelerador y lo subo bruscamente a 2500 y ahí me quedo, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar? En el momento que yo haga la aceleración brusca, la agujita que me está indicando las 17 pulgadas, cuando yo me fijo en 2500, vuelve inmediatamente a la posición de 17 o hasta 20 pulgadas de mercurio. Si la aguja se me queda en el camino entre esos dos puntos, el sistema de escape está obstruido. El sistema de escape, no el catalizador, puede ser un silenciador o puede ser que el tubo de escape esté comprimido, etc. Pero eso es una prueba clara y sin ninguna duda. Excelente. Todo. Claro, claro, si eso es... Este fue el tip de la tarde. Es así, es así. Muy bien. Señor. No entiendo ese concepto, pero ¿qué sucede en ese momento? ¿Cómo te hace ese cambio? O sea, yo entiendo ese concepto, pero ¿por qué? Yo tengo presión negativa en el motor, ¿de acuerdo? Y cuando yo abro el obturador fuerte, me entra aire. Entonces me anula la presión negativa. No tengo presión negativa. Ahora la presión es positiva. Pero inmediatamente que el motor toma la velocidad crucero 2500, vuelvo a tener la presión negativa. Porque el motor, hace un rato les dije, es una máquina térmica, está hecha para generar calor, pero también es una bomba grande de presión negativa. Cada vez que los pistones bajan, generan esa presión negativa. Si no, cuando esté armando un motor, póngale la mano a la parte superior del cilindro y gire el motor y verá que se la chupa. Va para abajo. Sí. Es que yo he terminado. Entonces espero. Entonces le digo para preparar el escenario. Sí, primero, ¿ustedes saben qué van a ir a probar? ¿Todos? O sea, yo tengo una idea de que vamos a ir a hacer. Desde luego que hay que ver cuántos equipos hay, cuántos carros hay, quienes están dispuestos a participar en las pruebas. No son obligatorias, pueden hacerlo, pero todavía tengo tema. Entonces ahí está la cosa. No se preocupen, esta no es la última vez que nos vamos a ver, ténganlo por seguro. Ya con Carlos estoy tramando un asunto. Miren, esto se trata de Círculo Lambda, le dicen, ¿sí? Y se trata de cómo es que la unidad de control hace los ajustes para manejar el tema del monitor de combustible, del ajuste. Podemos empezar por donde quieran, al final el ciclo se cumple. Vamos a ver, ahí donde dice mezcla rica, entonces inmediatamente se genera una señal del sensor de oxígeno que es mayor a 500 milivoltios. La unidad de control recibe esa información y entra en control para generar mezcla pobre. Ahora que está en mezcla pobre, ¿cómo lo hizo? haciendo una reducción del tiempo de inyección. Así fue como hizo que la mezcla fuera pobre. Ahora que se hizo esa reducción, tenemos que la mezcla se empobrece. Ahí estamos perfectísimos. Pero cuando se presenta la situación de mezcla pobre, la unidad de control recibe la señal del sensor de oxígeno que es menor a 500 milivoltios, ¿de acuerdo? Entonces la unidad de control va a entrar en control para mezcla rica y para eso aumenta el tiempo de inyección. Ahora, como se aumentó el tiempo de inyección, la mezcla se enriquece y volvemos a llegar a la mezcla rica, y eso se va a repetir indefinidamente por todo el tiempo, por todo el tiempo que esté funcionando el motor. Esta información es básica para que la unidad de control pueda ejecutar los ajustes requeridos. ¿Qué es lo que quiere la unidad de control? Que el sensor de oxígeno pueda ciclar de rico a pobre de manera eficiente. ¿Para qué? Para regular la inyección y para que el catalizador funcione bien. ¿Se acuerdan? El tema del serum, del oxígeno atrapado, de agregárselo. Y si yo tengo un catalizador que tiene recibiendo una mezcla rica todo el tiempo, no va a lograr eso, no va a poder. Por eso es que tiene este tipo de tecnología. El círculo Lambda